A ver, esto ya está. Momento, cierre el micrófono. Perfecto. Dos cosillas. Y ya tenemos tres espectadores aquí. Muchísimas gracias. Bueno, toca morirme el PlayerUnknown's. He jugado tres partidas. Bueno, corrijo, dos. Y casi todos ya se ha matado a alguien a puñetazos. Lo cual es. Está. Bien. Está bien, sí, está bien. Ay. Así que ante todo, muchísimas gracias. Y doy gracias a los juegos con pantalla completa en modo ventana sin bordes. Es lo mejor. Y ahora si esto decide. Joder, ¿cómo colapsa? Este juego hay que utilizarlo muchísimo. A ver por dónde me tiro. Vale, tenemos esta línea. Podría meterme por aquí. No, es muy pronto. Algunos de ellos se están tirando. Bueno, vamos a ver. Creo que por esta zona estaría perfecto. ¡Aquí vamos! Oh, mierda, se ha tirado otro. Bueno, de algo tengo que morirme. Esta zona me gusta. Mierda, hay otro. Esas casas no, estas. Vale, como en esta casa no haya algo con lo que poder cortar un cuello, moriré. Vamos, alma de pollo. Recoger. Puedo silenciar las pistolas, un chaleco de policía. Cargador. No, no, no hay armas, jaja. Naru, eres tonto. Vale, estoy dentro de la zona indicada del mapa. Una pistola, una pistola. Pantalones de combate. Vale, eso solo una vez, dos, un silenciador de pistola. ¿Hay alguien? No. Oh, Dios mío. ¡Hola, Alonso! ¿Qué tal? Muchas gracias por estar en el stream. Vale, estoy dentro de. Oh, vamos a ir hacia la base militar, así que. Solo este, hacia ahí. Muchísimas gracias por todo. No olvidéis dar algún leurele, así mejoro el micrófono. Quiero pillarme un Razer Siren. Estaría guay. U otra cosa, podéis hacer cosas. Salen notificaciones graciosas si me seguís.
y demás cosas. A ver si consigo, aunque sea el afiliado. No el partner, pero bueno, el afiliado. Pistolica. Prepotencia. Suelo. No, es que se tira este es el... ¡Hostia! Vale. Pero la zona roja ha empezado. ¡Ah! ¡Está todo por culo! Vale. Si consigues llevar... ¡Oh, un buggy! Sube la serie de barridas más veces, coño. Me mola mucho. A ver, hace poco me metí para coger la hamburguesa más picante que he probado en mi puta vida. Y me ha encantado. Así que gracias, intentaré subirlo más a menudo si encuentro cosas. Es el problema de la serie. Depende demasiado de que yo encuentre cosas. Cinturón para varas. Bebida energética. Patrones de combate azules, no me interesan. Tengo 75 con vidas. ...73 supervivientes. Hoy creo que he oído algo. Como no tengo C3 vas a palomar. ¡Gracias, Saku! ¡Gracias! ¡Hostia! A ver... ¡Centrémonos! ¿Por qué pongo los avisos si me dan infartos? ¡Ay! Venga. Solo tengo que estar atento a cualquier ruido. Y todo irá mal, no. Pero irá. Mierda, mierda, mierda. Pero esta mierda se puede correr más. ¿Qué? Ah, zona roja. Vale, vale. Shh, con calmica, con calmica. Estoy hiperventilando. Nada. Una culata. Y nada más. A ver. Por favor, que haya cosas buenas. ¿Cómo era para reptar para ponerme cuclillas? Eso es un fiel seguidor de Twitter. ¡Gracias! Te compadezco por soportarme tanto. Otra vertical. Otra de combate azules. ¿Cuál era el botón para simplemente ponerse en cuclillas? Vale, por ahí bien. Caseta abandonada. Igual hay un señor violador. ¡Hola, señor violador! ¿Estás aquí? No. ¡Escopeta! Escopetas. Cinturón para varas, shotgun. Energéticamente. Vale. ¿Cerreco de policía? Para. De nivel 2. Venga para acá.
¿Cómo vamos? Vamos bien de zona. Otra escopeta. Nada que equiparme. Venga, con calmica. Nada, nada. Vale, es la C para saltar. Para ponerse en cuclillas. Nada, nada. Quiero decir, estamos en una isla donde no sabemos lo que va a pasar. ¿Por qué podemos intentar ser amigos? No sé, habría que intentarlo. ¡Hostia! ¡Kurisu! Cada vez que va a seguirme, alguien me da un infarto. A ver. Esta casa. Han puesto sonidos de moscas, en serio. Precioso, precioso. Parece que la policía del 2. Aquí hay uno de nivel 1. Bien. Bueno. Otra pistola. Es la misma. Bebida energética. Hostia, hostia. Shh. Yo me oculto. Yo me oculto. Se van, se van, se van. Se han ido. 3 segundos. Uno, dos. Ya ni nadie, ¿verdad? Nadie, 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 nadie. Uy. Lo malo de las escopetas es que son para corta distancia y no me gustan. Quiero decir, su fusil y escopeta sería la combinación ideal. Había unos suministros. Por favor, no nos haces aquí. Vale. Si todos se van a ir ahí cagando leches como giliposa. Pues yo no. Yo soy un cagueta. Pero los caguetas igual viven. ¡Ahí estamos! A ver qué tenías tú. Oh, mierda. Bidón de gasolina, mira por dos, mira el punto rojo, empuñador, cargador. Mochila, casco de motocicleta. Esto es suficiente. ¡Una AK! ¡Venga para acá! Un M4. A ver, una bocacha. A ver. A ver, ¿dónde está la escopeta? A ver, de esta no tengo armas. Muni. Este es Muni de 0.45. ¿Este tío no tenía 0.45? Ay, de puta madre. Tengo algo que me sirva para aquí. Nada, nada, nada. Vale, estoy un poco jodidillo. Tampoco es lo peor que ha pasado.
Vale, este tío ha pasado antes por aquí. Bueno, lo sé, se le nota. Momento, se me está. ¡Hostia, estoy fuera de la zona! Venga, ya me la espero. A ver, un poquito más para la izquierda para coger el puente. Oh, Dios mío, el puente va a ser la cuna de la muerte. Dejé de hacer en un minuto. Oh, Dios, no me da tiempo. No me da tiempo. ¿Pero puedes hacer preguntas de la WWE? ¡Claro! ¡Claro! ¡Total! ¡Me encanta que me hagan preguntas! No sé por qué se me está colapsando el juego. Parece que pasan de mí. A ver si aquí han dejado algo. ¡Oh, sí! ¡Hostia puta! ¡Vamos! ¡Vamos que no vamos! Perdón. ¿Qué haría? ¿Tú quieres? Vale, me han matado. Pregunta de Alonso. ¿Tú eres de los que quiere que Desil vuelva o no? No, no merece la pena. Ya no merece la pena. Desil fue fundado para promocionar a tres jóvenes talentos, los que necesitaban solidificarse en la WWE. Lo han conseguido. No necesitan más. Ya está. Han cumplido. ¿Cómo va el tinte rosa? No lo sé, no he conseguido un peinado que me guste. Pero me gusta usarlo. La tableta de dibujos debería salir hoy cuando consiga permiso. Quizá la noche. Aún así, igual puede tardar unos días. Por tema de organización. Suele pasar, es lo habitual. A ti te daría que volviera de Shield. A mí no, personalmente. ¿Qué puedes ganar de hacer que tres personas grandes se unen? Normalmente los grupos suelen ser para que personas con poca importancia en la empresa pues puedan tener cierta posibilidad de hacerse valer en grupo y ya luego ir separándose. Me gustaría más que luego ganaras el título. A ti y a todo el mundo, es normal.
A ver por dónde me tiro. Muy pronto, muy pronto, muy pronto. Personalmente, a mí no me gustaría que The Shield se uniese de nuevo porque es que no se gana nada. Nadie gana nada. Hola, hola, cotilla todo lo que quieras. Esta es tu casa, estás invitado siempre que quieras. Y respeta las normas. Bueno, pues a la casica, a ver qué hay. ¡Escopeta! Mira la gráfica y unas cuantas vendas. Por aquí no hay nada. Bien, bien, bien. Chaleco de policía, bien. Esto está bien. Obturador de escopeta. Un casco de nivel 2. Esto está muy bien. Cargador rápido de pistola. Vamos a ver. Bien, 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 bien. Estoy dentro de la zona. ¿Puedo permitirme algo de tiempo? Patrones de combate de camuflaje. No sé lo peor que he hecho. Un pequeño revólver con su munición. ¡Habilita esto! ¿El juego suele estar a menudo? No, tengo nada fijo. Así que, lo siento, si los que quieren algo en plan más fijo, en plan estable, en plan horarios. Soy muy malo para esas cosas. Lo siento. Yo soy el primero en crearlo, pero no es tan sencillo. Porque te llevan la magia de las balas. ¡Tiene un puto revólver de los años, tío, 60! ¡Eso no mata! Al menos no mata tan bien. Ya por si tenemos algún juego en común. Tengo 4.000 y pico juegos en Steam. No es coña, está por ahí el perfil. Pero seguro que alguno tenemos en común. Ah, tecnología soviética, esto no se estropea. No falta de jornadas, que yo tengo. Solo tengo. Si me superas en menos 3.920. 4.000 juegos. Estos. Sorteos. Algunos que me dan de free. Bundles. Hay de todo.
Se será para encontrar juegos. Muchas veces cojo juegos de los de free. Algunos tienen cromos. Y a partir de ahí, se van haciendo cositas. Zika Brit, gilipollas. Mierda, mierda, mierda. Me meto más con más gente. Bueno, pues que os den. Que os peten el cacas. Pero es que, ¿qué clase de pueblo soviético hay putas armas en toda puta casa? Y la pregunta es, ¿en qué año estamos y cómo se mantiene todo? Me hubiese gustado caer cerca de ese almacén, pero voy a tener que recular. Por aquí ya hay gente, aquí hay una nave industrial. Ojo, ni Araya hay otro. Nada, esta ronda no va a durar nada. Va a ser bonita. Eso de que puedes escabullirme y partirle la puta cara al que me encuentre. Y no entra el que... Mierda, me va a apuntar. Si es que dije que no va a durar nada. Aquí importa no caer cerca de donde cae nadie. Al menos lo que estoy viendo. Porque si caes cerca de alguien, alguien va a coger la pistola y alguien va a empezar a soltar plomo. Bueno, técnicamente no es plomo porque plomo ya es casi ilegal en muchas balas. Yo qué sé, ni siquiera sé en qué año está esto. Cuidado, Naru, vas a morir tarde. El lag, tío, el lag. Soy como Padparasha. ¡Ay, qué mona Padparasha! Mira el verdadero bueno, no fuiste el primero. Bueno, también es cierto, hay alguien peor que yo. Eso siempre anima a todo el mundo. Hola. ¿Queréis ver algo de wrestling? Esto es wrestling. ¡Superman Punch! Y nada, como no soy Roman, pues no funciona. Lo siento, el chiste es malo y merezco quedarme solo el resto de mi vida. A veces me pasa. ¿Cuánto hate a Roman? Sabes que es merecido, no me lo niegues. ¡Que te calles, Burt Lancaster! A ver el mapa, pues por donde íbamos antes. No es para tanto, tío, que no es para tanto. ¡Que no es para tanto! Ay, creo que no estamos viendo el mismo wrestling tú y yo. Parece que no tengo a nadie demasiado cerca. Sé que puedes abrir el paracaídas mucho después, no me jodas.
What? Sé que hay alguien delante. Tres días y antes y tal. Pues bueno, a veces pasa. Actualiza. A ver, Alonso, no es muy gracia de lucha. Decir eso es quedarse un poco corto, pero no, no es nada gracia de lucha. La tenía de Babyface, y eso es un problema. No tiene carisma para ser Babyface, no tiene nada para ser bueno, no y el tiene el mismo carisma a que yo, es decir, Cerisco. Y pues, que a veces lo hace, que esto pone como gigante. Bueno, sí, a veces lo de actualizar Twitch, pues como que falla mucho. Suele pasar, es habitual. No, como no actualiza al momento. Ay. Bueno, una partidica más. A ver qué tal me sale esta. Si algún día gano una, pues yo qué sé, regalo un juego de Steam. Que es lo mínimo. Te has defendido bien. Gracias, Poti. Lo tomaré en cuenta. Lo he intentado. Al menos le he dado caña. Al menos le he quitado tiempo. Pero a Haiti y a Vince. Haiti era Vince es lo básico si te gusta el wrestling. Es un tío que sigue en Glade en los 80, 90. Y como dirían los de What Culture. Vince McMahon likes big sweats, man. Vince McMahon likes big sweats, man. Vince McMahon likes big sweats, man. Que se resume en que Vince McMahon. Leon, que se resume en que a mí mismo le gustan los hombres grandes y sudorosos, con toda la heterosexualidad que le podemos poner a tal condición. Porque habéis visto hablar nuestro mar, es grande y sudoroso. Habéis visto a Big Cass, es grande y sudoroso. Y Roma, pues bueno, su pelo siempre está mojado. Y para el porcentaje en algún momento tendré que ganar. Pues alguna vez tendrá que ser, pero hay un punto en el que tienes que ser bueno. Y no lo soy. Me compré este juego hace 2, 3 horas. Lo estoy rentando. Esto es bueno, es muy bueno. A ver por dónde vamos. Aquí me maté yo. Hay por aquí alguien muy cerca. No demasiado. Tengo que utilizar el Naido. Tienen ventajas viejos. No, mierda, hay alguien.
Tendré que matar a gente, a alguien a puñetazos. Venga, come, pero si le he empezado a pegar yo primero. Le he empezado a pegar yo primero. ¿Qué cojones le pasa a este juego? ¿Qué cojones? ¿La habéis visto todos? ¡Lo estaba diciendo! ¡Estaba yo empezando a pegarle! ¡Hostias, primero! ¡Pero no! ¡Él debió haber! ¡Yo qué sé! ¡Ay! Quiero 257. Quiero comprarme el pack, el primer pack. Ese es que vale 700. Te digo para ser travesti. Puede ser. Técnicamente aquí no lo saben. De hecho, he preguntado a, Play, a los de Player, no sé si puedo ponerle falta al personaje. Yo qué sé, vamos a matarlos. Vamos a hacerlo con Estelo. Porque como venga con alguna excusa de esqueletos y demás, pues. Venga, tío, es que no debe ser tan complicado. A poner un anclaje distinto. Y lo digo en serio, con lo poco que sé de desarrollo de juegos, debe ser relativamente fácil. Tampoco es que cambien mucho los esqueletos de hombre a mujer, al menos los esqueletos más básicos. Vamos a ver por dónde entramos. Por K9, vamos. Vamos a... ¡Joder! Mira, voy a hacer... Voy a ir un poco tarde. A ver... Por aquí... Este va a ser mi objetivo. Ahí estamos. Y me parece que no hay nadie. No sé, al menos aguantaré. Que lo poco que necesito en esta vida. Venga ya. A ver cómo vamos. Ah, no, no han puesto zona. Joder. Podría haber oído algo. Hay cositas, venga que haya algo. Nope, 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 nope. Que me hice tener granito antes, como un gilipollas. Vale, esta escopeta. Un arma cuerpo a cuerpo siempre viene bien. A ver. Estoy justo en el céntrico de la zona. Y ahora sí. Ellos decidieron colapsar. Pues mira, lo agradezco. Vale. Venga, necesito cosas, ¿no? Pulse nivel 2. Chaqueta colchada. Algo servirá. Submachine gun. Micro Uzi.
Nefasta cadencia de tiro. No hay nadie por aquí. Vamos a ver. No. Nope. Oh, mierda, oyeron de suministros. Vale, este edificio está... Zona roja. Vale, bien. Vale. Queda 72 con vida. Hey, suerte sigo, que me espera la novia. Eres afortunado. Pásalo bien. Vendas. Una microdosis, bueno, no me quedan los edificios que registrar aquí y la zona sigue siendo generosa. Los combates de camuflaje. Lo de camuflaje es relativo. Más vendas. La misma pistola. Casco de nivel 2, me gusta. Granada de humo. Cargador rápido. Es un machine gun. Claro que sí, claro que sí. A ver aquí. Absolutamente nada. Y a ver por aquí. Cositas. ¿Una ballesta? A ver. Las ballestas molan. Oh, Dios mío. He oído algo.
A ver, yo puedo acoplar. Siempre en el centro. Debería buscar a gente. Simplemente debería quedarme paciente aquí. Con un cobarde. Decisiones, decisiones, decisiones. Vamos, vamos, vamos. Mira, acabo de ser un puto caqueta, ya me el arco. Bueno, ahora solo tengo que esperar a que nadie me mate desde el bosque. Oh, Dios, eso pinta tan mal. Estabas por aquí, hijo de puta. Vamos a ver. 51. Oh. A ver dónde hay. Eso es una hoja. Me he asustado por una hoja. Con calmica, con calmica, con calmica. Sigo dentro de la zona, no puedo, no debo preocuparme. Pero con menos espacio significa que hay más gente que se vendrá por acá. Control, ¿eh? Vale, por allí hay alguien. Vale, Mago me dice que en esa que en este pobladucho hay un montón de gente que se ha atrincherado y matando a todo el que se acerque.
Vamos a probarlo. ¿Qué será? ¿Será? ¿Quién me va a disparar? Venga. Con calma, que ya te llegará el momento de la muerte. Corre en diagonal, corre en diagonal, corre en diagonal, para que no sea un punto tan fácil. Reduciendo la zona de juego en un minuto. ¡Hostia! ¡Hostia! No han pasado por aquí. Vale, he visto un coche moviéndose. Vale. Casco de nivel 3, eso es bien. Cuidado, nada, no, detrás tuyo, detrás tuyo, ¿dónde? ¿33 supervivientes, y no han matado a nadie? Para el norte. ¡El gana está difícil! Mira, el punto rojo. La táctica. Virgen Santa. ¿Es suficiente? Jaja. A ver. 2.24 y... ¡Oh, tío! ¿Por qué a mí? Ahora me van a venir todos con sus ganas, no sé, ganas de matar y sus virus. Escopeta, mochila nivel 1. Hostia.
Bien, se me van a venir todos aquí. Esto va a ser genial. Vamos a ver, soy la única. Vale, van a. Esto se va a ir cerrando hacia el puerto. De segundos y empezar a cerrarse aún más. Eso suena a coche. Eso suena a muerte. Joder, pues aquí había un montón de cosas. Paciencia, paciencia. Pero siguen muchos vivos. Sigue, hay demasiados vivos en esta zona. ¡Hostia! A ver, desde este punto pocos me pueden disparar, ¿verdad? ¿Verdad? La paranoia me está matando. No es miedo a algo irreal como monstruos, es miedo a algo más humano. Vale, ese ha sido aquí al lado. Si hay una puerta, simplemente tengo que apuntar a la puerta y disparar y que salga lo que tenga que salir. Oh, vaya. ¡Oh, mierda! ¡Era para el puerto! ¡Qué se va a este pueblucho de mierda! ¡Qué se va la ANC! Hiperventilando, ¿vale? Vale. Un carcaj de ballesta, unos analgésicos. Bien, parece un gilipollas. Y ahora me llama, notifica el móvil. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, y ahora se me conoce el ordenata. ¿Qué estará aquí al lado? ¿Qué estará aquí al lado? ¿Qué le disparas una sola bala? ¿Qué será? 15. 14. Yo tengo que escuchar a ver si oigo alguna puerta. Por favor, pues si queréis hacerme asustarme, dejadme un eurete, que al menos así hace gracia.
Nada por aquí. 10 segundos. 10 segundos y tendré que correr. ¡Maravilloso! La barrera azul. Ay, nunca he estado tan cerca. Tres de con vida. Ay. ¡Hostia! ¿Qué estará al lado? ¿Qué estará al lado? ¡Ay! ¡Ay! Quiero llorar. Quiero llorar. ¿Qué está aquí al lado? ¿Qué está ahí que me puede matar? Y llega la barrera azul, que no me obliga a salir. ¡Que no me obliga a salir! A ver, vengo, vengo. ¡Oh, mierda! Solo queda 10 con vida. Y no encuentro el baño. Vale, esto está dentro de la zona azul, ¿verdad? ¿Verdad? Sé que hay alguien dentro. Viene aquí. ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡He llegado al top 10! Eso me debe dar cero. Ya lo he intentado. Ha sido divertido. Quizá mañana más.